¿Eres tú de los muertos? Aquí, al oscuro, muy lejos, nos encontramos con Doom. Y con Jason. Dígame, ¿creen ustedes en los muertos? Sí, Doom. Nah, not really. ¿Por qué no? Y el que está muerto ya. What are you gonna do about it? Yes. Of course I do. Why? Because I've seen them. Dime más. Ah, cool. Ya, me siento con la mano. So, la pregunta es, si creen en los muertos o no creen en los muertos. Y la pregunta es, hay ciertas cosas como que son raras. Como que no tienen explicaciones. But, ¿muerto en qué sentido? Like, yo estoy hablando de todo, mala mierda. Yo estoy hablando de esto, yo estoy hablando de espíritu, yo estoy hablando a ti de brujería, yo estoy hablando a ti de cuando tú encuentras un gallo muerto dentro de una funda al lado de un cementerio, yo estoy hablando a ti de la llorona que pasa en cada otra generación de familia, yo estoy hablando a ti de todo. Nah. O sea, a ti nunca te ha pasado algo raro, como que tú que tú estás como raro. Me ha pasado algo raro, pero it's like, ¿el qué? It's not nothing dead. It's just like a vibe. You get a different vibe. Okay. So I live on top of a cemetery now. Okay. Where I live, it used to be a cemetery. That's why you don't want to talk about it. Entonces, nah, because I'm not, I feel like, yo le tengo más miedo al que está vivo que a un muerto que me va a ser un muerto. Pero explícame, ¿tú qué es lo que significa este vibe que tú estás hablando? A vibe, like, tú sientes una vibra, algo negativo, like, you walk into a place, it's mad dark, like, you know something good is not there. Pero no es que te va a salir tu tía Juanita, que se murió hace 30 años. That bad vibe that you're speaking about, you never thought that that bad vibe could be a spirit, or that bad vibe could be like a possession of something. You never thought that something or somebody is there with you with that vibe. No, porque yo siempre ando con Dios. Claro, somebody's with me. Yo ando con Dios. Dios está ahí conmigo. So, entonces, ¿tú qué crees en Dios? ¿Tú qué crees en Dios, no verdad? ¿Tú o también crees? Or higher power, a higher power. ¿Tú crees que también existe a higher power, an evil higher power? Of course there is. So entonces tú no crees entonces que puede ser que algo menos. Exactly, that's why I said it's like a vibe. It's like a feeling of when you walk in here, if the lights are dark and you know you can't see shit, but a black shadow in the corner, that's you're getting a vibe from that black shadow. It's just emotions getting you scared. Pero qué te va a hacer muerto, jálate un pie. Okay, está bien. That's how I feel about it. ¿Tú crees lo muerto? Vamos a darle contigo, porque yo te voy a decir contigo. Dale. I believe him. Okay. I believe in him. I don't know. I get that vibe, but I feel like somebody's staring at me. And I think that's what fear. It is. Fear is staring at you. So it might be, but that's what I feel like. Like, there's certain shit that happens that shouldn't be happening. Like, noises that shouldn't be there. If I'm alone, why is there noise? If I ain't doing anything. True. Pero si hay un ratón, una vaina. Because, you know, you gotta be scared to walk into a room and it's pitch black. Y di que ya tú estás asustado, di que porque te ocurre. No, así tampoco. Di que sonó la vaina y ya. Ah, pero yo te voy a echar un cuento, Tengo un par de cuentos para ti. Alright, so el primero es el siguiente, right? Estaba yo en Washington, en la 60 y Broadway. Para el cable. Entonces, yo mira, sentadito yo en mi sillita viendo mi televisión. La puerta está abierta. Y de repente tú dama oye el ¡Pipam! Digo yo, como tú. Eso quizás fue el viento que salió por la ventana, pujó la puerta, la cerró de mala manera. Digo yo, ese common sense, right? Let me go close the window. ¿No verdad? La ventana estaba cerrada. Todas. Okay. Y no diga que aquí there was a crack, no. Todas estaban cerradas con pestillo. Y la puerta se cerró, it just slammed. Pero oye. Eso no, fue el espíritu que chocó con la puerta. No, pero te estoy diciendo, no fue de que un slam, de que. Crookety. Un slam que yo estoy quillado y le like, boom. No es verdad que también como un morrarito. Ahora, al hermanito mío, cuando estaba creciendo, bien que se lo estaban chupando. Espérate, ¿cómo así? So dicen que a veces la bruja, dicen que a veces la bruja se chupan a los muchachos. Ah, ok. Tú dijiste que a tu hermanito se lo estaba chupando. Sí. That's what I understood. Pero so entonces no crecen, se quedan flaquitos, ¿tú me entiendes? Parecen que están desnutridos. Okay. Okay. La meta es, vamos a llevar a un doctor. Ese muchacho está bien. ¿Y qué doctor te va a decir si la bruja se lo está chupando? Pero que manga el cuento.
Se lleva el doctor, el chamaquito está bien. Todo bien con él, tiene todo su vaina bien, tiene su sangre heavy, todo vitamina. Lo que esté flaco. No está creciendo, no está haciendo nada. Eso no es pío, la distingancia. Yo no. Eso no fue lo que le pasó a Pío. No, eso es una enfermedad. Entonces, ya en este punto uno está como muy coño. ¿Qué está pasando con este muchacho? ¿Qué era? Vamos a llevarlo a un lugar. ¿Cómo se llama esto? La... Oye, y ten cuidado. La que te limpia. ¿Uno de dos? Sí, pero acá es... Se lo está chupando la bruja. That's what she said. Se lo está chupando la bruja. Okay. ¿Qué es lo que hay que hacer el muchacho? Agarre tal rama, tal agua, una combinación, un baño el muchacho. Dándole con su hoja, tirándole humo de todo. Toda la vaina. Baño el muchacho. Vamos a ver si es verdad que tú me entiendes. De repente el chamaquito dijo crecer. Ok. Y creció. Y por último, usted ha oído lo que se llama el bacá. I've heard of it, but I don't know what it is. Ok, eso es el bacá, allegedly. Porque yo nunca lo he visto y yo no sé. Esto es una como un personaje. Esto es lo que a mí me han dicho. Porque yo no sé, yo nunca lo he visto y yo no sé. ¿Tú me entiendes? Es una combinación de un pitbull con un toro. Y que, oye, pero que aguántate, y te voy a explicar lo que sucede aquí. Y anda, con, you know, those chains that the bodybuilders be doing, the pull-ups with, that they put it on themselves. Yeah. Y tú la más oye, la cadena. Ahora, tú estás en un conuco, allá en Santo Domingo, fla, porque esto es dicho. En un conuco así abierto, mira, zoom. Y lo único que tú ves es la luz de la luna, porque eso es lo que te está alumbrando. La luz de la luna. It's pitch black. Lo que te está alumbrando es la luz de la luna. Tú vienes de un río, vas para tu casa. Y de repente tú oyes un. ¡Está loco! Oye, mi hermano, mira, yo nunca he corrido tan rápido en mi vida, yo. No, si tú quieres habla. Oye, yo nunca he corrido tan rápido en mi vida. Oye. Sí. ¿Tú estás loco? Entonces, tú me entiendes, yo nunca he visto algo. Pero como que a veces yo como que digo, puede ser. Yo conozco un muchacho que me gradué del liceo con él, que la familia de él is haunted by La Llorona. But La Llorona skips every other generation. So vamos a decir que la mía no la vimos. Una sola persona de la generación la ve. Let's say like I saw it, right? So my kids won't see it, but my kids will. See it, yeah. You know what I mean? Ahora. That's like that paranormal TV shit. Pero que chequea la suerte. Y te voy a decir por qué. Porque I think, like, and this is why I think, like, it's just not fear. Nosotros jodiendo un día, cogimos un cementerio de que echa cuento y fui pa, ¿no es verdad? Y este chamaquito dice, yo no entro para ahí. Yo, man, you being a little bitch, nigga. Come on. Pero nigga. Por eso es que ustedes le salen todo esto muerto, porque ustedes viven jugando con ellos. No, eso es. Dejen esa gente tranquila, no. Por eso es que a mí no me salen entonces. Y yo, eso digo, oye, pero que vamos. Y le convencemos al chamaquito. And yo. Boom, no duerme en su casa. Y no está, oye, no está echando el cuento. And yo, you could tell, like, yo, my nigga, this kid just broke down in tears. Like, I'm talking to you, like, hysterically crying. Crying, pero oye, llorando. I can't do it, Y arrancó. Y entonces yo soy moca, ¿tú me entiendes? Yo no digo que creo mucho, pero tampoco digo que no creo, ¿tú me entiendes? Y hago yo así, y miro para la derecha, y veo como una luz chiquitica, pero roja ya, lejos. Eso era un celular que había prendido. En el cementerio. Tú no sabes, oye, si una luz, una oye, lápida, yo no sé lo que fue, yo no sé lo que fue. Puede ser diablo. yo digo, oye, mi gente, yo creo que ya llegó el tiempo de nosotros irnos. ¿No, verdad? Pero, ¿qué buscan ustedes en un cementerio? Porque siéntense en su casa, se cuentan, porque hay que ir al cementerio. ¿Cuál es la necesidad? Dale, bro. ¿Tú quieres que, bacano, en tu casa? Este estaba aquí, en Estados Unidos, en la capital. Se fue la luz.
flow, todo el mundo para afuera. A pasar la chica. Su sillita de a plática. Todo el mundo viendo su cervecita. Me echa cuento. Oh, oh. Oye, no hace un cc de brisa, no hace. Caliente como el diablo en agosto. Caliente con cojones. No, que si yo qué, que yo estaba, que si yo cuánto. Que yo, ahí nada más, así. No, que si yo qué, viene otro. Le digo yo, loco, en esos cuentos que no hay luz. Y bueno, yo no tengo miedo a esa vaina, pero... No comiencen a ver. No, vamos a comenzar, papá. No comiencen. Y su vaina. Dije que uno, que Bloody Mary y su vaina, en esos coros. No, que barra una mata de cae. ¿Y qué fue? ¿Y a dónde? ¿Con qué brisa? Muchachos, gracias al Espíritu de Jesucristo que llegó la luz. Ahí mismo, loco. Ahí mismo. Eso fue un transformador que se puso. No sea tan negativo. Deja de estar llamando los muertos. Ahora, ahora. Mira la vieja que está allí mirándolo. Mira la de atrás. Lo acepto mi. No, ya. So, ahora. Would you play with a Ouija board? Yeah. No. I play with a Ouija board. You would play with a Ouija board? I play with a Ouija board. Would you play with a Ouija board? I'll play with a Ouija board. I've seen, felt too many shit to do that. Te voy a decir por qué yo soy tan vaina con esto. A mí me ofrecieron jugar con un Ouija board y yo dije que no. Y cuando entré por la puerta de la casa de la tía mía me dijo, no juegues ese juego. Lo vamos a dejar ahí. Se acabó. Negro oscuro.